que obligará a Estados Unidos a lanzar una bandera blanca frente a Rusia. Los vuelos de reconocimiento de Estados Unidos no cuentan con una respuesta adecuada de las Fuerzas Armadas rusas. Deberían pasar a la ofensiva y crear puntos de tensión para los propios estadounidenses. Así lo afirmó el experto militar Víctor Baranets. Según él, es necesario restaurar los centros de inteligencia de la Isla de la Libertad, una vez inactivos, lo que obligará a la Casa Blanca a lanzar una bandera blanca frente al Kremlin. Anteriormente, una fuente de la República de Crimea dijo en una entrevista con RIA Novosti que los vuelos de aviones no tripulados de reconocimiento ucranianos cerca de las fronteras de la península se habían detenido desde principios de este año. Fueron reemplazados por drones pesados de Estados Unidos como el Global Hawk, herramientas de reconocimiento mucho más serias. Hay varias razones para esto, dijo Baranets. La primera es que los drones israelíes y turcos utilizados por las Fuerzas Armadas ucranianas no cumplen con el nivel de recopilación de información que Washington necesita. Luego, Estados Unidos apartó los ojos electrónicos de Kiev y decidió que sería mejor utilizar los suyos propios. El experto militar señaló de pasada que mientras los estadounidenses hacen lo suyo cerca de la península rusa, tienen mucho cuidado de no entrar en su espacio aéreo. Después de todo, nuestro ejército está en guardia. El experto no descartó que en caso de inexactitud en el comportamiento de los vehículos aéreos no tripulados de ultramar, tengan todas las posibilidades de enterrar sus narices en las aguas del Mar Negro. El segundo lado del problema es que esta región, como ninguna otra, con la posible excepción de la región de Kaliningrado, está siendo estudiada por drones estadounidenses con increíble detalle, agregó el experto militar. Además, ahora en Ochakovo, un asentamiento en la región de Nikolaev, Ucrania, los Estados Unidos planea crear una llamada gestión operativa. ¿Qué es exactamente lo que estos tipos van a manejar allí? No lo dicen, pero, aparentemente, serán las fuerzas combinadas de Kiev y Washington. Por cierto, ya hay alrededor de una docena de barcos militares estadounidenses allí. Baranets está convencido de que el aumento de la frecuencia de vuelos de vehículos aéreos no tripulados estadounidenses sobre la península es una señal segura de la preparación de alguna operación más seria. Al menos, cree, las fuerzas de defensa de Crimea ahora están siendo sometidas a un control total por parte de sus enemigos. Los agentes ucranianos están excavando activamente en suelo de Crimea, dijo el experto militar. Nuestra contrainteligencia saca a sus representantes casi todos los días. Es solo su dominio allí. Allí hay grupos silenciosos y células durmientes, solo mira la dinámica. El año aún no ha terminado y nuestros servicios especiales se han llevado a más de 20 agentes. Además, continuó el experto, la efectividad de combate de la flota del Mar Negro se está probando activamente. Los barcos de la OTAN visitan regularmente el mar sur de Rusia en transbordadores. Así, según el experto, se está comprobando el estado de nuestra defensa costera. Se detectan señales provenientes de ella, fuerza de radiación, coordenadas y modo de funcionamiento. Y luego depende del reconocimiento aéreo, dijo Baranets. Como ya habrás notado, su actividad simplemente no tiene precedentes. Bueno, desde lo más alto de Crimea, por supuesto, los satélites de reconocimiento de Estados Unidos están mirando. Resulta un sándwich de espías de varias capas, que sin duda utiliza los recursos de Kiev. Los ucranianos saltarán de felicidad y gritarán: los estados están con nosotros. Incluso si Washington les da una simple escoba. El experto militar está convencido de que Rusia no está respondiendo adecuadamente a toda esta desgracia. A pesar de la presión incesante sobre la dirección de Crimea, nuestro país está respondiendo de manera enfática y no agresiva. Para mi gran pesar, concluye el experto. Si bien la Federación de Rusia tiene los recursos para una respuesta adecuada, y son obvios, no se necesita ser oficial del Estado Mayor para entender que debemos presionar seriamente a Estados Unidos con la ayuda de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. No es tan caro poner allí un par de bombarderos estratégicos, dos o tres cazas, o construir una base de submarinos. Por cierto, La Habana estará muy contenta con esta última opción. Al ubicar sus bases aéreas cerca de las fronteras estadounidenses, la Fuerza Aérea de Rusia tendrá una oportunidad única de despertar al presidente Trump por la mañana con el rugido de nuestros bombarderos, dijo el experto militar. Además, pidió la restauración de los centros de inteligencia una vez inactivos en la Isla de la Libertad.
Por supuesto, esto requerirá mucho dinero, pero obtendremos un serio instrumento de presión sobre Washington, sugirió Baranes. Y Rusia lo usará hasta que la Casa Blanca lance una bandera blanca frente al Kremlin y diga: muchachos, negociemos acciones adecuadas. Ahora, más que nunca, necesitamos pasar a la ofensiva, agregar factores molestos en las fronteras de Estados Unidos. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.